Bueno, soy Futuro Moncada, colombiano. Me desempeño como ilustrador, como fotógrafo, como diseñador editorial. Quiero comentarles un poco la experiencia de lo que significa hacer diseño, con un fin, con un propósito. Tuve la oportunidad de viviendo en Colombia, trabajar con un político que se llama Antanas Mockus, dos veces alcalde de Bogotá, que es el cargo más importante después de la presidencia, cargo de votación popular, es decir, por la vía democrática, y fue también dos veces candidato a la presidencia y hoy en día es senador de la República. Mi experiencia con Antanas Mockus fue muy interesante porque su mamá es artista, o fue artista, murió el año pasado recién, de más de 90 años. Su mamá, de origen lituano, artista, escultora, hizo posible esta mezcla de matemático, filósofo y político. Y también, según han dicho especialistas en algunos lugares, también artista, porque algunas prácticas del arte, algunas estrategias del arte han sido utilizadas por Antanas Mockus para generar cambios sociales, generar cambios en la ciudadanía. En un país tan complejo como Colombia, un país que tiene un proceso de violencia, digo, contando el último proceso, de un poco más de 60 años, ustedes tal vez han escuchado hablar de la firma de los acuerdos de paz, que finalmente no son acuerdos de paz hasta que no sea un compromiso diario por parte de los agentes que han estado disputándose territorios y disputándose con las armas el país. Me refiero a la guerrilla, a los grupos paramilitares, a las fuerzas del orden en Colombia, ¿no? Entonces, este complejo contexto colombiano fue abordado por este intelectual y saltó de la rectoría de la universidad más importante del país, que es la Universidad Nacional, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y nos tomaría mucho tiempo hablar de eso, pero fue una persona que a mí me influyó muchísimo en mi proceso como diseñador. Si quieres, vamos a la segunda carpeta. Ah, perdón, ¿no las pasaste todas? Sí, esto fue parte de la campaña que desarrollé, por ejemplo, con el equipo de trabajo de Antanas para la segunda alcaldía. Y uno de los principios de esa campaña es que todas las piezas tuvieran una segunda oportunidad de ser utilizadas. Por ende, no aparecía en ningún momento la imagen del candidato, que es como el lugar común, ¿no?, en este tipo de apariciones mediáticas. Y las piezas tenían el sentido de convertirse, por ejemplo, en un cartel con un mensaje, o en un separador de libros, o en una manta que tenía la posibilidad de ser intervenida por la comunidad para decidir qué tipo de políticas públicas quería, etc. Era un poco lo que les comentaba, o sea, nosotros tuvimos este proceso de violencia desde finales del siglo XIX, digo, por no contar la historia que tiene que ver con la conquista española. Es la guerra de los mil días, las imágenes de la guerra de los mil días, lo que vimos en la diapositiva anterior, y este es el proceso llamado como el Bogotazo, que es el asesinato de el casi seguro presidente Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, la destrucción casi total de Bogotá y el inicio de un proceso llamado la violencia, así, que se diseminó por los campos de Colombia de manera fratricida y muy dolorosa, y a la fecha todavía en proceso de curación. De ese movimiento social surgieron las guerrillas en Colombia, que son las guerrillas más antiguas del continente. Una de ellas, las FARC, que firmó hace dos años los acuerdos de paz en La Habana. Pero todavía hay grupos guerrilleros y hay personas que no soltaron las armas. Porque siempre que ha habido un acuerdo de paz en Colombia, ha habido traición por parte del gobierno.
los grupos al margen de la ley, que tienen una apuesta distinta de gobierno de la izquierda, han sido asesinados sistemáticamente después de que se firman los acuerdos de paz, como está pasando actualmente, ¿no? Han asesinado más de 700 líderes sociales en Colombia después de la firma de los acuerdos. Entonces digamos que es una guerra, pero una guerra por debajo de la mesa. Es no darle la posibilidad a la izquierda de, digamos, contender a través de la vía democrática. Y estos, digamos que son los cuadros, ¿no? Las fuerzas militares de Colombia, los grupos paramilitares pagados por terratenientes, pagados por transnacionales para hacer incursiones en el territorio nacional, expropiando sus tierras a los campesinos, a los pequeños tenedores de tierra, las personas que hacen vida en el campo. Y del otro lado están las fuerzas guerrilleras, que durante mucho tiempo fueron la única presencia del Estado, digamos que una parapresencia o una presencia paralela al gobierno democráticamente elegido en Colombia. Creo que ahí termino. Ah, y el otro agente, que es un agente pues lamentable y que también se ha vivido en México de manera más fuerte en los últimos 12, 13 años, es justamente el tema del narcotráfico. O sea, el narcotráfico, que fue un invento realmente colombiano en los términos que nosotros conocemos, de la producción de la cocaína en laboratorios, en la selva o en lugares, digamos, remotos, con la importación de hoja de coca de Bolivia o de Perú, el desarrollo de ese compuesto específico que es la cocaína, porque hay muchos compuestos que tiene la hoja de coca, pero y que tradicionalmente han sido utilizados por los indígenas en distintos países de América del Sur, se convierte en una empresa multimillonaria, reivindicatoria, que es posiblemente la única vía que encuentran las personas que no tienen recursos en Colombia para tener un ascenso social. Entonces, ese contexto, ese panorama, a mí realmente me impresiona, me marca mucho como, primero como persona y después como diseñador. Si quieres, vamos a la segunda carpeta. Aquí hago un paralelo, digo, a través de dos trabajos puntuales de Bogotá y Monterrey, que son las ciudades donde yo más he vivido. Si quieres, podemos abrir el primero. Ese está bien. Este fue un libro que se publicó este año. Es un libro muy interesante, es un libro comisionado. La idea es chéverísima porque se hizo en el cine también, hacer como un recorrido de 24 horas en una ciudad. Se hizo en La Habana con el director Fernando Pérez, pero antes, en los años 40 o 50, se hizo en una película alemana en la que se contaba la historia de Berlín en un recorrido del día a la noche. Entonces, aquí lo que propuso el antologista fue como, hay 24 autores, cada uno escribe una hora del día y habla sobre la ciudad y tiene una libertad total de decir lo que quiera. Entonces yo planteé esta carátula, que me parece a mí que es como una síntesis, un ícono de lo que yo siento que es Monterrey. Ya ustedes me dirán. Si quieres la vas pasando, por favor. Y así es como abre el libro, ¿no? Estas son las guardas. Si quieres, ve pasando. Hay como una narrativa visual. El tema de las montañas, el tema de la empresa privada, la verticalidad, el trabajo, la violencia, por supuesto. Y fue como una manera de hacer un comentario acerca de esta ciudad que a mí, francamente, digo, yo honestamente no soy tan afín con la idiosincrasia del norte de México, particularmente con Monterrey. Creo que yo vibro más con el centro y sur de México. Aunque no sea un comentario muy popular, pero es sincero. Y de alguna manera establecí como un ejercicio crítico a través de este trabajo de ilustración, fotografía y diseño para hacer comentarios acerca de la ciudad, porque el libro, entre otras, era un libro muy crítico. Cuando yo, por ejemplo, puse una ilustración que tenía textos que era un poco más sentenciosa, un poco me sentí censurado porque el antologista dijo, es machista, es
radical, es violento, es corporativo, etc. Pero efectivamente lo que dicen los textos es lo mismo, ¿no? Hablan evidentemente de todos los procesos que han ocurrido a partir de 2010, que fue cuando el narcotráfico se salió de madre aquí en Monterrey, cuando el peso de la vida o el valor de la vida se depreció totalmente, cuando se empezaron a perder realmente las seguridades, las libertades para transitar por uno y otro lugar, o ir a la frontera, o salir a los pueblos cercanos, etc. El tema de la violencia contra las mujeres, el tema del trabajo como si fuera una impronta, como si la gente no pudiera vivir en otra dimensión de su espíritu, de su corporalidad. Y salieron cosas a flote muy interesantes en ese libro, que si quieres pasas... ¿El otro, verdad? Sí, vamos a ver el otro. Y esto, digamos que era lo que yo traía de Bogotá. Fue un libro que, realmente fueron cuatro libros que fueron como el informe de gobierno al final de la administración, de la segunda administración de Antanas Mockus, retomando unos iconos diseñados por una diseñadora que fue maestra mía en la Universidad Nacional, la maestra Marta Granados. Estos son los iconos que ella diseñó, que se pusieron en función en distintos contextos en Colombia, en Bogotá, perdón. Y la idea de que era posible, porque el símbolo de esta administración era una cinta de Moebio. Para quienes no lo sepan, es una imagen de la geometría topológica que da a entender que no hay en una cinta dos lados, sino uno solo y un solo borde. Es una cosa muy loca, pero sí se puede hacer en la, digamos, en esta dimensión. No es una cosa digital, sí pasa así, ¿no? Si uno toma una cinta, una tira de papel y la gira y la une, ocurre ese efecto que es sorprendente, ¿no? Entonces, la idea de fondo era, si querés vamos pasando, la idea de fondo era esta cinta, que todos en la ciudad somos una misma cosa, aunque en Bogotá hay una división muy clasista entre norte y sur, básicamente. En el sur vive la gente que no tiene tantos recursos, en el norte la que tiene más. También había que entender que esa ciudad fue configurada o conformada a partir de la migración forzosa, que mucha gente llegó a la ciudad como víctima de la violencia, expropiada de sus tierras, expropiada de sus pertenencias, obligada a salir porque tenían que cuidar su vida con lo poco que pudieran llevar consigo, y llegar a una ciudad tan fuerte como Bogotá, tan viril, tan violenta, a prostituirse, a ser mal pagados, a no tener un techo. Esa es la condición básica de por qué hay tanta violencia en Colombia. Es como un ciclo, una cosa que se repite, ¿no? Y entonces Antanas Mockus, cuando vino algún día a Bogotá, dijo: me preocupa mucho lo que está pasando en Monterrey. Lo dijo en 2010. Me preocupa, lo dijo en una conferencia en el TEC. Me preocupa mucho lo que pasa en Monterrey, porque hay unos valores de familia, hay una, digamos, hay un chauvinismo como un orgullo de lo propio, pero también está el establecimiento de la industria privada, y hay una posibilidad muy grande de que esto se salga de control, y así efectivamente fue, ¿no? Estamos viviendo ese proceso, un poco nos acostumbramos a eso. Si quieres vamos a la siguiente carpeta. Bien, si le puedes dar con barra espaciadora, eso. Entonces ahí vamos a ver un panorama un poco de lo que tal vez a ustedes les hace ruido o tal vez no. Digo, a mí sí, y tengo ya aquí más de 10 años, un poquito más. Es como, enumerándolo, ¿no? La importancia a ultranza del lucro por encima del bienestar social. Estos son los condominios Constitución. Fue un modelo que se desarrolló en México, en Tlatelolco, por obra de Mario Pani, ¿verdad? Un arquitecto de los más importantes modernistas en México. Pero esta idea de lo social, sí que es, sí pasa, tiene estos matices, por ejemplo, de la seguridad pagada por la empresa privada, porque esta empresa llamada Monterrey, que a veces uno confunde con ciudad, tiene que funcionar a como dé lugar.
Eso es lo más importante, no se piensa una ciudad en términos de, es que no puede haber pedreras en medio de la ciudad, no puede haber ese tipo de contaminación, no puede ser la ciudad más contaminada de Latinoamérica, pero no hay poder humano que eche atrás a los empresarios que siguen haciendo explotación del Cerro Las Mitras, por mencionar uno nada más. Ajá, uno pequeño. O esta idea del túnel de interconexión, de la Loma Larga, con la gigantesca cruz que están planeando ahí. O sea, ¿cómo, en qué momento pasan esas cosas en la ciudad? Y como que no hay comentarios que generen un disenso, que generen un sentido crítico. Entonces, hablar del diseño en términos de fin o de finalidad, para mí es importante. ¿Cuál es la finalidad del trabajo que ustedes hacen o van a hacer? ¿Vender, promocionar, advertir, educar, seducir, criticar, reflexionar? O sea, ¿cuál es el propósito del diseño? El diseño es una herramienta muy poderosa y nosotros no somos técnicos solamente. Podemos generar, aunque esa palabra es también criticable, contenidos, podemos generar disenso, podemos generar reflexión. Así que vamos pasando. Entonces, este panorama que se llama Monterrey, todo este conglomerado de situaciones que nosotros conocemos como Monterrey, que está grabado en una impronta, en un imaginario, que cada quien tiene su manera de interpretarlo, pero que también tiene, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno claramente gentrificador y sin embargo uno dice, pues qué chévere, ¿no? Están haciendo pintas, están haciendo murales, qué buena onda, y Comex está poniendo la lana. Pero en el fondo, detrás de eso, lo que están es simplemente preparando el terreno para echar de ahí a los que fueron obreros a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando la ciudad realmente estaba de este lado del río y no del otro. Ahora esta es un área de oportunidad. Es un área estratégicamente ubicada. Es un área que representa mucho dinero y que aparte tiene recursos hídricos, ¿no? Pero eso no se comenta. Tenemos una idea de... Estamos muy manipulados, muy desentendidos también. Tal vez no nos interese. Entonces, ese es el propósito de este proyecto que les quiero compartir. Toda la verticalización de la ciudad, el desarrollo, que yo digo, bueno, esto, que esto sí es una venta de madre, con todo respeto, digo, para los aficionados, para la gente que le gusta el fútbol. ¿Has estudiado un poco las dinámicas que están pasando alrededor de esto? ¿Te has tocado algo? Coméntame, por favor. Bueno, yo he ido un par de veces por invitación de un par de amigos. Yo tampoco estoy de acuerdo con cómo se dio esto y cómo el impacto que está generando. Pero algo muy interesante que a mí me pasó es que acabando un partido, fuimos caminando a un lugar donde habíamos estacionado el coche, que era una casa, habitación de ahí de la colonia. Y al final, llegando ahí, me dice mi amigo, vamos por un six de cerveza. Con un six llegamos y la gente nos recibió como si nos conociera. Pásale, nos invitó a cenar. Estuvimos dentro de la casa prácticamente sin haber conocido previamente su familia y convivimos de una manera. Yo extrañaba esa convivencia, yo tampoco soy el norte del país. Me sentí especial en ese momento. Digo, es una consecuencia. Y creo que esos vecinos han adoptado su papel de cuidacoches cuando le ponen por una barrera y cerrar la calle y decir, aquí no entra ni un auto y a ver cómo le hacen para estacionarse. Entonces yo me quedé con esa parte positiva de una posible o de una gran afectación que están teniendo y cómo algunos vecinos están asumiendo otros roles como ciudadanos, como personas y abriendo las puertas de su casa. Entonces, mira, con ese propósito surgió esta idea de poder conversar, o sea, llevar la conversación en torno a la ciudad a otro plano y desde una perspectiva diversa, no solamente desde la perspectiva de la estética,
el diseño, el arte, sino escuchar las voces, ¿no? Digo, mi versión es un poco más sintética de esto. Este era un parque público. Por aquí pasa el único recurso hídrico vivo de la ciudad. Entonces uno, si hace una traducción aquí de quiénes son en términos corporativos, cuáles son las manos que están ahí y de qué manera se fue depreciando ese parque, cómo empezaron sistemáticamente a dañar los árboles, a dañar el espacio para justificar la intervención por parte de la empresa privada y decir, esto lo podemos volver un lugar que ya era público, rentable, que no lo es en este momento, porque ¿cuánto vale un boleto para entrar? ¿Verdad? Y vamos a tomar de paso el agua, porque casualmente somos los embotelladores más importantes de Latinoamérica. A mí particularmente eso y otras cosas, si quieres vamos pasando, como esto, que parece como traído de la ciencia ficción, pero que, o sea, sí lo pensaron, o sea, sí lo pensaron, lo diseñaron, se imaginaron partidos de la del fútbol americano acá, de la liga estadounidense acá, un centro comercial, toda esa idea del lucro desmedido, espectacular, inconsciente. ¿Y esa imaginación con Estados Unidos y Las Vegas, ¿no? Ese mundo del empresario, si voy allá, quiero aquí, quiero hacer un espejo de cosas. Siempre salen las conversaciones de trabajo. Claro. Claro. No, pero es que sí es importante, porque finalmente esas son las personas con las que vamos a trabajar, ¿no? O con las que trabajamos ya. Trabajamos con esta sociedad. Y entonces, el diseñador no puede ser solamente un instrumento, porque entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no? O sea, seríamos un técnico solamente. Seríamos un instrumento de ideas sin capacidad de intervenir en un sentido racional, en un sentido sensible, en un sentido consciente de la palabra. Toda esta idea de los acristalados, del, bueno, esto que es una verga, ¿no? Pues no hay una cosa más. Yo tengo una teoría que Agustín lo hizo intencionalmente. Claro. Falleció a muy poco tiempo en que la obra concluye. Yo tengo una relación cercana con él. Pienso particularmente que quiso dejarle. Fue un comentario, ¿no? Claro. Tomen barcos, ahí se los dejo y eso es lo que quieren. Claro. Eso yo lo leo en él, con conversaciones así, ¿no? Off the record, conociéndolo a él. Y por otro lado, pues es también, pues es lo que quieren los empresarios, pues ahí está. A ver quién la tiene más grande, ¿no? Eso es lo, claro. Que hacen los edificios también. Claro. Exactamente eso es. Pero también pensemos en los recursos, ¿de dónde viene tanto dinero? ¿De dónde viene tanto dinero? ¿De dónde viene tanto dinero si no está ni siquiera garantizada la venta, si hay tantos lugares desocupados? ¿De dónde carajo viene tanto dinero? Yo diría, digo, con la experiencia colombiana, y tú me dirás, Jorge, si me equivoco, es el narcotráfico. Están lavando dinero, pero a chorros, ¿no? Sí. Esto aparece en uno de los textos. Es una nevada que hubo acá en Monterrey en los años 60. Y está muy, muy bonito el texto. Digo, ya se lo van a llevar y lo van a leer. Lo escribe una amiga que vive en Zurich, artista, y que hace un comentario justamente sobre el trabajo. Sobre el trabajo y sobre lo que el acto de resistencia que significa no trabajar en esta ciudad.
el acto de resistencia, que significa comer a sus horas, dormir las horas que deben ser, tomar el tiempo para la familia, compartir con los amigos. Eso es un acto revolucionario en Monterrey. Y ella lo comenta de una manera muy particular. Si quieres, vamos atrás. A las carpetas. Si quieres, patrocinadores, sí. Entonces, el proyecto surge en una cantina de Monterrey con una amiga que se llama Ana Cadena, que coordina este espacio. Y surgió así como se lo estoy comentando. Vamos a hablar desde el arte, porque ella tiene un espacio cultural. Vamos a hablar desde el arte, pero vamos a invitar a otros agentes, a otras disciplinas, para ver como con distintos lentes, ¿no?, esto que está pasando en Monterrey, que no es tema de debate, lo que podría pasar en la Ciudad de México, o en Puebla, o en Zacatecas. O sea, la gente tiene una voluntad más social. Aquí como que pasa desapercibido, hay unas notas de prensa, pero nadie realmente le interesa profundizar acerca de eso. Entonces, con arte nos dio un apoyo, dijimos, pues ya, vamos a hacerlo. Luego conseguimos apoyo en la Facultad de Artes Visuales, y luego con el LSI. Se hizo como una dinámica entre un espacio independiente, espacios privados de educación y de cultura, y público, espacio de cultura y también educativo. Y con esos fondos nosotros hicimos este proyecto. Si quieres, vamos a la otra carpeta. Te digo, espérate, te digo cuál. En cartas de intención. Cogí al azar algunas cartas de intención porque el proyecto tenía varias fases. Una eran mesas de diálogo en torno a temas puntuales que ahorita les comento. Dos era encuentro con estudiantes en unas sesiones aparte de asesoría para generar intervenciones públicas, artísticas, que esa es la tercera fase. La cuarta era hacer una publicación. Esas cuatro fases nosotros planteamos. Y en las cartas de intención dice, por ejemplo, esta estudiante dice: como mujer y estudiante que habita en una zona considerada riesgosa, Provilión, San Bernabé, colonia hermana de la Alianza, La Croc, Tierra y Libertad, entre otras, me interesan y vivo aspectos como la violencia, el acoso y la segregación socioespacial. Considero que desde este lugar es donde puedo aportar a la conversación y gestión de actividades que se irán dando. Y así, nosotros recibimos cartas de intención de los estudiantes de varias universidades, los fuimos como involucrando y planteamos esa perspectiva que no es muy común acá, aunque en los años 70 sí lo fue, en los años 60 también lo fue, pero de alguna manera el asesinato de Eugenio Garza Sada marca una ruptura entre ese momento y este desentendido momento en el que a nadie le interesa nada. Tiene que ver con el ajusticiamiento de la clase obrera, de la clase trabajadora. Tiene que ver con las dinámicas laborales que se han dado a partir de ese momento. Y ese sentido de enajenación, digámoslo, ha generado también un arte enajenado, una reflexión humanista enajenada. Ha generado una despreocupación de lo que ocurre acá. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros lo que hicimos fue como llamar a arquitectos, urbanistas, antropólogos, sociólogos, historiadores, evidentemente artistas, estudiantes, a debatir temas. Lo que nosotros planteamos fueron cuatro temas básicamente. El primero, la periferia. O sea, ¿qué es la periferia? ¿Qué entendemos por periferia? ¿A qué le podemos llamar periferia en una ciudad como Monterrey? ¿Qué significa ser periférico? Etcétera. Y por ende, su contraparte, que es el centro, ¿no? O sea, ¿qué es estar en el centro de algo en Monterrey? Ellos elaboraban junto con también Rolando Jacob el tema de los condominios Constitución y particularmente Juan Manuel Casas el tema de la macroplaza. La macroplaza como una arquitectura delictiva, totalmente delictiva, generada en la administración del padrino del Bronco,
Martínez Domínguez, un personaje que merece recordación y estudio y análisis, porque tuvo una incidencia nacional. Entonces, ¿cómo una sociedad puede llegar a ser tan desmemoriada de su historia, tan evasiva de su memoria, de su pasado? Eso para mí es muy impactante, ¿no? Y disculpa. No, que hace poco conocí a Juan Casas y yo le hice una pregunta intencionada de que pensaba que no había memoria en la ciudad, y pues Juan se enojó y dice, supongamos que no hay memoria, si hay memoria, obviamente, si existe una memoria, y él se encarga de hacer un gran registro de esa memoria, pero para ser honesto respecto a lo que sucede en muchas otras ciudades del país, pues está a cuentagotas esa memoria, y la mayor parte del tiempo se ha dedicado a eso. Donde esa memoria hay mucha que la destruye, se construye sobre ella una nueva visión en todos los términos, en todos los ámbitos. Y bueno, temas culturales, ahorita tú sabes, está haciendo una lucha porque existen espacios, muchas personas independientes están queriendo hacer algo, está en la agenda en último lugar, y la cultura es lo único que le puede dar fondo al vacío de muchas maneras. Claro. No, está muy bien. Juan y la memoria. Sí, claro, Juan y la memoria. Y cerramos con economía de lo habitable. Ese fue como el último capítulo. Si quieres, vemos en atrás. Vemos rápidamente el registro. Y esta fue la primera mesa. Si quieres, pasamos las imágenes. Digo, para que se hagan una idea de cómo estuvo. Esto lo hicimos en un estacionamiento de una plaza comercial, con todo lo que eso implicaba, hablar de la periferia en el estacionamiento, simbólicamente hablando, ¿no? Y poner a dialogar a estas personas, tomar el espacio de los carros. Y esta fue la sesión que hubo con los estudiantes, con esos mismos especialistas, ¿no?, que hablaron de la periferia, ya en espacio en blanco. Bien, vamos a ver la segunda mesa. Ah, bueno, esto fue la noche, hubo DJ, etcétera. Esta fue la mesa de la ciudad falócrata. Pilar Villela, Oscar López, Oscar David, los estudiantes. Finalmente no se concretó nada con los estudiantes. Fue muy como un poco frustrante esa parte, pero ya ustedes van a leer los textos. Y este, por ejemplo, es uno de los volantes, porque fueron los vecinos de la Junta de Vecinos en resistencia de aquí, de los barrios Tanques, América, Independencia. Y este tipo de prácticas, que son prácticas locales, que son prácticas auténticas, enfrentada a los intereses de FEMSA, de CEMEX, de Multimedios, que son particularmente las empresas que quieren tener intervención a través de la gentrificación de esta zona de la ciudad. Bien, vamos a ver la tercera. Arquitectura del delito. La presentación de Rolando Jacob sobre los condominios Constitución. Los diálogos. Hubo un taller también para tener como una aproximación al paisaje de la ciudad, una aproximación sensible al paisaje de la ciudad, la cartografía emocional de la ciudad. Y la sesión central la hicimos en la Comisión Estatal Electoral, como que los lugares eran elegidos porque tenían que ver con los temas. Digo, una sala muy espaciosa, muy confortable, etcétera, donde seguramente estos temas de esa manera no habían sido planteados. Bien, y la cuarta mesa, economías de lo habitable. La sesión central la hicimos en Arboleda. Y estuvo invitado el trabajo de Federico Martínez, un artista de la Ciudad de México. Menciono brevemente en cámara quienes estuvieron en periferia: Javier Dragustinovis,
Óscar Farfán, Evaristo Hernández Duarte, líder social de Fundidora, Benito Estrada Lara, la ciudad falócrata Óscar David López, escritor, Pilar Villela, artista investigadora, junta de vecinos, Eliud Nava, curador, Arquitecturas del Delito Ácaro, ya la había comentado, Rolando Jacob, Juan Casas, Rocío Cárdenas, Camilo Contreras, y en Economías de lo Habitable, Mauricio Mastropiero, arquitecto y artista, Julio García Murillo, curador, Celina Fernández, consultora, y Pablo Landa, arquitecto. Entonces, ese pool de personas estuvieron ahí conversando con nosotros, debatiendo temas y simbolizando los espacios, hablando de Monterrey. Creo que podemos dejar acá, si quieren, hay creo que 8 copias de los textos. El propósito de esto es llevar el diseño a una dimensión reflexiva y crítica. Hay unos textos, están algunos traducidos al inglés y se pueden convertir en carteles. Entonces, aquí por ejemplo hay un icono que dice lea, pegue y recicle. Quien quiera leerlo, fijarlo en algún espacio, circularlo o reciclarlo. Ya ustedes los verán con detalle. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.